Bueno, ¿y qué pensás? ¿Cómo deberíamos referirnos a la agregación y la subdivisión? Estaba pensando si el par, creo que internamente lo vemos pensando como operaciones. Sí, lo podemos pensar como operaciones. Bueno, al principio también ocurría esta cosa de que tanto tú como yo tenemos tenido experiencias, ¿no? Vos como yo hemos tenido experiencias ya en el water o whisky, ¿no? Y seguramente en otras ocasiones, supongo que la tuya y la mía, claramente teníamos como una posición, ¿no? Respecto a ambas, ¿no? Creo que en este caso, al menos en mi caso, digamos, digamos, en ambas me siento cómodo, ¿no? Me tocó la primera de modelo maqueta, modelo o maqueta. Y en ese caso, la subdivisión y agregación creo que saldrá bastante adelante, ¿no? Por cómo se van diferenciando, pero algunas veces también cómo trabajan, son sistemas, ¿no? Y operaciones que trabajan de forma conjunta a veces también. Sí, me pasa lo mismo. Bueno, mi edición pasada, no sé si fue tan de tomar postura o en todo caso, si la había, no sé si era algo positivo tomar postura, porque era como de la, era más como formas de trabajo, pero sí, estoy de acuerdo que en este caso no es una cosa tanto de identificación. Me parece que además me costaría pensar quién es la persona que siempre tiene que ir por una o por la otra, a diferencia de alguien que pueda ser maleable respecto del tipo de contenido, digamos. Y de hecho, pensaba cuando, con las preguntas y eso, cómo una no puede contener la otra si se trabaja lo suficientemente largo, digamos, ¿no? Como, tal vez no de forma inmediata, pero en algún momento tienen un límite respecto de la otra, me parece, ¿no? Sí, ahora aparece una palabra que para mí creo que era importante y para empezar como... yo creo que habrá como conceptos o temas que las coserán y temas que las diferenciarán, ¿no? Y creo que es un tema que podríamos como empezar a hacer, ¿no? Por ejemplo, ha aparecido una palabra que has dicho que es límites, que me parece muy interesante, ¿no? Yo creo que un poco lo que las diferencia también a ambas es que la subdivisión parte de la totalidad, ¿no? Y en cambio la agregación parte de la unidad, ¿no? Entonces, en uno, claramente, digamos, el límite está establecido, ¿no? Y partes desde ese límite que recinta un cierto espacio hacia el interior, ¿no? Ya sea eso una planta, una vista o un corte, ¿no? Pero en cambio, la agregación es al revés, es difícil definir, o sea, el límite se define a partir de la agregación, ¿no? Con lo cual, también definir cuál es el límite también pasa a ser complicado, ¿no? Porque cuál es el final y no es un punto intermedio, ¿no? Al mismo tiempo, mientras que en el otro ocurre lo mismo. ¿Cuál es, por un lado, uno es cuál es su finito, ¿no? En el sentido extensivo y por lo tanto centrífugo, y otro cuál es su punto, digamos, finito, extensivo en el sentido centrípeto, ¿no? Como hacia adentro, ¿no? Es divertido que hayas dado como las ideas ya de dirección, porque otra de las cosas que pensaba era si había una que tendía más a la direccionalidad que la otra. Como que por alguna razón la agregación para mí siempre tiene embebida un problema direccional o incluso dinámico en algún sentido. Y la subdivisión se me ocurre en más momentos en los cuales lo pienso como algo más estático, si bien eventualmente necesita direccionalidad. Y me parece que eso también tiene mucho con el tipo de arquitectura que genera, digamos, ¿no? Cada una. Es verdad, ¿no? Por ejemplo, es difícil también, porque cuando empiezas estos días, evidentemente al momento en que aparecen las dos palabras, también te habrá ocurrido, empiezan como a ver también aparecer como ejemplos, ¿no? De alguna manera genealogías, pero también de alguna manera algunas arquitecturas relacionadas a esto, etcétera, ¿no? Tanto contemporáneas como más, digamos, más del pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando empiezas a pensar como en proyectos, por ejemplo, de Pier Vittorio Aurelio, ¿no? La Comunal Villa, ¿no? En realidad lo que hace es trabajar subdividiendo, pero no trabaja unidireccionalmente, pero en el sentido concéntrico, ¿no? Es decir, trabaja como por capas, o sea, el espacio de la fachada, el espacio de vivienda, el espacio de almacenaje, el estudio común y como el ágora, ¿no? Entonces, a veces hay como un trabajo sobre subdivisión, ¿no? Que puede ser como, si trabajas, por ejemplo, en vista y ves el Palazzo Ducale de Venecia, trabaja en el sentido de subdivisión, en el sentido de macizar cada vez más, ¿no? En el sentido vertical, pero trabaja en una dirección, ¿no? Pero en cambio, en este sentido, en el sentido centrípeto de la Comunal Villa
de Pier Vittorio Abrelli, en realidad es, pasa, ocurre una, no hay dirección, en el sentido, son todas las direcciones al mismo tiempo, ¿no? Pero también pensar que en el sistema agregativo a veces ocurre lo mismo, ¿no? Y pensar, y luego podemos profundizar en alguno de estos ejemplos, ¿no? Pero estos días pensaba que, por ejemplo, los apartamentos de Gifu de Sesima, y hago referencias normalmente que tienen que ver con vivienda, porque no, no, muchas veces la vivienda y la ciudad, digamos, son dos escalas, sí, que no la puedes pensar igual, ¿no? Una ciudad la puedes subdividir o una vivienda la puedes agregar, ¿no? Y en ese sentido, la agregación, por ejemplo, de los apartamentos de Gifu de Sesima son lineales, pero en cambio, el caso del Valden 7 de Bofill trabaja agregativamente haciendo simetrías en los tres ejes, ¿no? En el, la X, Y, Z, ¿no? Bueno, pero difícilmente eso sería adireccional. En todo caso, es multidireccional. Creo que a lo sumo se podría decir que es ingenuo pensar que la subdivisión no tiene dirección embebida, en todo caso. No que Bofill no tenga direccionalidad. De hecho, me parece bastante lo opuesto. Así que me parece que es una linda idea también como respecto de que a veces la agregación, dependiendo del nivel de desarrollo de trabajo o de ingenuidad con el que uno lo quiera ver, previsualiza más el resultado o menos. Como que tiene esto de que, dependiendo de cuáles de esas agregaciones multidireccionales se activen, eso se vuelve más o menos evidente o conforma una totalidad o un conjunto más estático, pero es una apariencia, me parece eso. Sí, sí que es verdad que en esa sensación de partir casi de la totalidad o del límite de la subdivisión, parece que la forma está más preestablecida, ¿no? Y lo que se hace es como subdividir hacia adentro, y en cambio, en la agregación parece que la forma no está tan preestablecida, ¿no? O sea, que se construye forma en relación a cuál es el sistema de agregación, ¿no? Tanto de la unidad como de la junta de la unidad, ¿no? Lo que repite esa unidad, ¿no? Sí, creo que cuando decía al principio, igual que de alguna manera me cuesta creer que una no contenga la otra, es porque tal vez no en un primer momento, pero el punto en el cual uno hace correr una operación, en su, como estamos diciendo ahora, en el primer momento tal vez no, pero después el ajuste de eso necesariamente incluye la otra, como que la subdivisión en algún momento pone a prueba si las celdas generadas pueden estar bien para su fin, digamos, para no decir función porque por ahí es un poco acotado, y también la agregación en algún momento también evalúa, me parece, la completitud que genera. Entonces, como que en esa evaluación aparece la contracara, digamos, que es la otra, creo. Sí, yo creo que en relación a lo que comentamos, sí, lo que estamos comentando ahora tiene que ver con una de las preguntas, ¿no? Que era forma o formación, ¿no? O sea, que la agregación va construyendo formación, ¿no? En el sentido, como decía antes, desde lo lineal a la simetría, ¿no? Y en cambio el otro contiene la forma, ¿no? Pensaba también esos días en un arquitecto capaz de trabajar como en las dos, ¿no? Y ahora lo podemos reflexionar, ¿no? Como, y que además tiene que ver, o representante de un movimiento de los años 60, ¿no? El metabolismo, que rápidamente lo asociaríamos a la agregación, seguramente, ¿no? A través también de sus manifiestos y de Kenzo Tange, Kisho Kurokawa, etcétera, ¿no? Pero Kisho Kurokawa, en cambio, hace como dos proyectos, uno en el 60 y otro en el 61, que bien podríamos hablar que son de los dos, digamos, uno es subdivisión y la otra es agregación, aunque al mismo tiempo contengan temas de ambos, ¿no? O sea, que y que además se relacionan con otras preguntas, que es el mad building o el bigness, ¿no? Hace la ciudad, digamos, la agricultural city, ¿no? Para 200 personas, ¿no? Que realmente define un cuadrado de 500 por 500 metros, ¿no? Construyendo la ciudad, de agricultura, ¿no? Elevada del piso, mientras que en cambio al mismo tiempo el año, un año posterior, un año anterior, ¿no? Está pensando la Lake City, ¿no? La ciudad en espiral, que es prácticamente infinita y que son unidades cada espiral de 10.000 personas porque esta es urbana, ¿no? En cambio esta la piensa en crecimiento, es más un sistema como agregativo, mientras que el otro es un sistema de subdivisión, ¿no? Es el mad building o el bigness, ¿no? Sí, igual, como vos bien dijiste, me parece que si hablamos de utopías de los 60, siempre lo primero que pensamos por ahí es en agregación, y me parece que
que hay una pregunta latente en eso que comparto, que es si hay una forma de hacer agregación en la ciudad que no sea utópica de alguna manera, ¿no? ¿Cómo sería eso? De alguna forma mi curso ahora es un primer acercamiento a pensar esa pregunta, seguro que no responderla, pero sí me parece que cuanto más concreto o realizado está el proyecto, en muchos casos, no en todos, suele tender más a la subdivisión, especialmente en zonas densas, ¿no? Y creo que también tiene eso, esos proyectos son utópicos o en muchos casos también se piensan en zonas como muy abiertas, entonces tal vez incluyen urbanidad, pero no responden tanto a esa urbanidad en algunos de los casos, como más contenido. No, está muy bien que cites como el taller, ¿no? Porque ambos estamos en segundo año, ¿no? Trabajando sobre vivienda. Antes citaba, ¿no? Que al final la vivienda pues compone el 70-75% del tejido urbano, ¿no? Construye ciudad y de hecho es capaz de sumando pequeñas unidades, ¿no? Agregando pequeñas unidades o subdividiendo la ciudad, como antes decíamos, ¿no? Subdividiendo ciudad o agregando vivienda, ¿no? Construye ciudad, ¿no? Y los dos talleres trabajan también en ese sentido, ¿no? De hecho, cuando nosotros trabajamos sobre el taller de vivienda en Barcelona, estamos constantemente en algunos cursos, por ejemplo, los dos últimos años que hemos trabajado en la agregación de encrucijadas o la agregación de pulmones, estamos trabajando en el sentido de cuál es el sistema de ciudad que se construye a partir de vacíos intersticiales, ¿no? Y lo podemos entender también al mismo tiempo, por ejemplo, cuando estudiamos Sardá, ¿no? Entendiendo la subdivisión, es decir, que Sardá es una grilla de 20 por 10 y en cambio, de 20 por 60 y cómo se va subdividiendo en otras jerarquías de grillas, ¿no? Entonces lo podemos leer tanto así como al mismo tiempo por la repetición de esas encrucijadas y pronto de esos vacíos que activan parte de la ciudad. Sí, para mí justamente ahí está la pregunta cuando uno ve estas operaciones desde el punto de vista urbano, que es si existe la posibilidad de que dentro de un sistema general jerárquico basado en la subdivisión existan momentos agregativos o si por lo menos eso puede tener la forma de algo que digamos empiece por esto que estamos diciendo que tal vez lo otro se contiene inclusive, pero que empiece a través de una lectura cultural del espacio de habitación, por ejemplo, ¿no? O sea, como vos decís, de la vivienda. Sí, y aparte, tiene que ver muchas veces también con la escala, ¿no? Que a veces en el taller comentamos o pongo de ejemplo o como comparación dos edificios que morfológicamente son muy similares, incluso el sistema es de agregación, el que antes citaba de los apartamentos de Gifu de Sejima y al mismo tiempo los Robin Hood Gardens de Allison y Peter Smithson, ¿no? Ambos son agregativos y lineales, pero al mismo tiempo, en cambio, uno, la pieza que se agrega es la habitación y el otro, el que se agrega, es una unidad de 6 viviendas, ¿no? Entonces, para mí hay un tema también de la escala, es decir, ¿cuál es la escala de la agregación que aún mantiene la identidad o la idea de módulo, ¿no? La idea de repetición, ¿no? Aunque uno, insisto, uno, la repetición es una habitación y, de hecho, cada vivienda son 6 módulos y en cambio en el otro, el módulo de agregación son 6 viviendas, es decir, que es un sexto y el otro es 6x1, ¿no? Entonces creo que también es muy importante también no solo decir cuál es el módulo en el sentido de escala, ¿no? En la agregación y que construye, sino que al mismo tiempo es lo que antes decíamos, construye formación, es decir, todas las decisiones que saldrán, digamos, de esa propia agregación están en función de la escala de la unidad de agregación. Es que creo que justamente debe decir mucho sobre como una estabilidad muy trabajada que ambos proyectos tienen para que sea como tu afirmación tan clara de que son proyectos agregativos, que en todo caso puede llegar a tener que ver con que, bueno, no sé, o sea, ¿cuánto de eso sería que conocemos hasta cierto punto el método de trabajo hasta el cual se llega? O sea, la cosa pública, transparente de eso. Pero también la pregunta de si tuvieran 100 metros de largo redondos, estaríamos pensando que es un sistema agregativo. A eso voy, como que también creo que ambos proyectos en algún sentido se podría leer de cualquiera de las dos formas, que creo que en todo caso habla sobre esto, como de la estabilidad
conseguida, digamos, aun si es un sistema agregativo. Sí, esto, también estos días pensando en esto, y a veces cuando, bueno, no solo en las preguntas, ¿no?, sino cuando a veces decíamos, oye, pues pensar en algunos ejemplos, también pensar en que creo que esto ocurre en muchas escalas, es decir, que también hay materiales que trabajan sobre la subdivisión o que trabajan sobre la agregación, ¿no? Es decir, de hecho, como históricamente, históricamente en el sentido de los escritos de Semper, siempre hay como esta división entre los materiales más estereotómicos, no minerales, y los tectónicos, digamos, vegetales, ¿no? Entonces, los tectónicos, de hecho, trabajan en agregación, pues la madera, el acero, etcétera, ¿no? Mientras que el hormigón casi trabaja por subdivisión, ¿no? En el sentido de que necesita un molde y la subdivisión del molde es el que construye el lugar, ¿no? Y me parecía interesante esta cuestión. Incluso los sistemas industrializados trabajan más por agregación, ¿no?, y los in situ por subdivisión, ¿no? Aunque siempre ya sabemos que los límites, lo que decíamos, de ambos, o la frontera entre ambos a veces, digamos, es un poco difusa. Pero creo que es interesante que es algo que ocurre a muchas escalas, ¿no? Se ocurre desde la escala del material, la del espacio, la de la ciudad, etc. Cuando más hablas, más pienso en... Es gracioso porque me imagino la agregación como un personaje como testarudo, como que en general le adjudicamos agregación a momentos donde el contenido tiene inflexibilidad o poca flexibilidad respecto de sus características, entonces requiere que se parta de esa cosa y se piense a partir de eso, a diferencia de que la subdivisión siempre mi imagen es como de una persona, un personaje más negociador o como el compromiso por empezar por el todo, ¿no? Y creo que es divertido, sí, porque me parece que en algún sentido es también el carácter del tipo de arquitectura que genera. Por eso creo que además esos dos ejemplos para mí pueden ir para cualquiera de los dos lados, porque no siento que estén tan de un lado o tan de otro. Pues también lo que comentas, si lo pensáramos como personajes o como caracteres, también sumaría, ¿no?, que la subdivisión es introvertida, ¿no?, en el sentido de contenida, ¿no?, y en cambio la agregación es extrovertida, ¿no?, en el sentido de exteriorizar, digamos, ese sistema, esas operaciones, ¿no? Sí. Está bien convertirse en personajes. No, y para seguir sumando, es como yo creo que en algún punto la agregación también tiene algo como de la megalomanía, o incluso de algún momento la arquitectura, donde si bien por ahí los proyectos se decía este es un proyecto para tal lugar, cuanto más se piensa el proyecto en el vacío, o más se piensa que es algo que se puede aplicar a múltiples situaciones, creo que esos son los momentos que más tienden a pensarse a través de la agregación, porque en algún sentido la agregación no es compatible con un contextualismo más tradicional en algún lugar, ¿no? Como que sí puede ser con un contextualismo cultural o referido como a cierto habitar, pero no al contextualismo tradicional de tomar un sitio y empezar a trabajar desde ahí en algún sentido, me parece. Sí, y hablando también en línea como temporal o cronológica, también parece que la subdivisión se asocia más al clasicismo, ¿no?, donde la armonía de las medidas, ¿no?, toma mucha relevancia, ¿no?, y por lo tanto las proporciones y los ritmos embebidos, ¿no?, entre las dimensiones son relevantes. En cambio la agregación, y antes ya hemos citado arquigrama, metabolistas, ¿no?, pero incluso cuando Alison Smithson define lo que es un mat building en el 74, ¿no?, o sea que hay como un momento después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, donde muchas ciudades han quedado totalmente, digamos, destruidas, ¿no?, y abatidas, donde también se empieza, los arquitectos o la arquitectura empieza como a pensar en otra manera de relacionarse, ¿no?, y que esa manera de relacionarse también se traduce como una arquitectura que no es tanto de contener y subdividir, ¿no?, clásica, sino más de agregación y, por lo tanto, de identificación de la unidad y de la persona, ¿no?, y de las relaciones de la comunidad, ¿no? Yo creo que también esa manera de repensar la sociedad también empieza a hablar o indicar cómo es, o empezar a como direccionar esos sistemas que son más agregativos y que son muy diferentes del clasicismo. Sí, creo que poniéndole por ahí una mirada más contemporánea, pero eso mismo que estás diciendo,
ese movimiento también tiene algo más individualista, que está muy en relación al cambio histórico, porque en algún sentido, como hablábamos antes con el caso de Ofili, podemos decirlo de muchos otros, es como que la agregación contiene en sí las posibilidades de haberlo generado de otra manera, porque a través de, al pensarlo por las relaciones relativas, el conjunto siempre es lo final o lo que emerge, pero que podría haber sido de otra manera. O me cuesta imaginar que hay un momento donde uno no puede reducir a... no puede reducirlo, eso es lo que digo. Mientras que la subdivisión en algún sentido para mí es una imagen más de esto es lo que es, en algún sentido. Sí, pues es verdad, y volviendo a unas cosas que aparecían al principio, ¿no? Que así como parecería que la agregación tiene dirección y que la subdivisión no lo tiene, sí que la tiene al final, ¿no? La tiene en X, Y o incluso en Z o concéntrico, ¿no? Y le ocurre lo mismo al otro, ¿no? Entonces es donde se empiezan como a acercar. Hay momentos límites. Antes citábamos a la ciudad de Agricultural City de Kishio Kurokawa, que es verdad que es un recinto de 500 por 500, pero luego las viviendas son setas, no son una especie de setas, ¿no? Que en cambio son sistemas de agregación que incluso pueden casi desplazarse de esa propia guía, casi como que el recinto no es capaz de contenerlas, ¿no? Entonces también es interesante, ¿no? También, en cambio, al revés, la ciudad en espiral, ¿no? Que es agregativa, en cambio también contiene temas que tienen que ver con la subdivisión, ¿no? En cómo se subdivide esta para a trabajar sobre el núcleo, la circulación y la cápsula, ¿no? Entonces diré que constantemente hay veces que la subdivisión contiene agregación o la agregación construye subdivisión, ¿no? Sí, es como que la pregunta en definitiva termina siendo más cuál es el punto de partida y menos incluso tal vez el resultado por ahí. Porque como estamos diciendo, de alguna manera se contienen, la pregunta es por cuál empiezo, ¿no? Como por el conjunto o por el componente, digamos. Por ejemplo, antes, en este caso, decíamos, este es muy claro, por ejemplo, Kishio Kurokawa, que lo recinta claramente y puedes decir, hablo de subdivisión, ¿no? Pero en cambio, otro mat building como la Flay Universidad, ¿no? De Candilis Joseph Butch, que también es un mat building, pero en cambio lo que hace es adaptarse más al contexto. Entonces, en el momento en que se está contextualizando, su geometría, digamos, de recinto no es tan clara, tan específica, y empieza como un poco a agarrar como carácter de agregación, ¿no? Porque evidentemente acaba como a través de disminuir el grano del perímetro, del límite preestablecido, disminuyendo o multiplicando el perímetro del límite establecido, empieza a establecer mejores contactos con algunas preexistencias, ¿no? Entonces empieza como a difuminarse ese momento, ¿no? O a fragmentarse tanto el límite del origen subdivisión que empieza a construir como agregación casi. Sí, por alguna razón aparte la imagen de todas estas cosas para mí cuando uno piensa en cómo los límites o las fricciones propias de cada una, creo que las dos tienen un problema similar respecto tal vez de algún tipo de borde, supongamos, pero a lo que es el resto, digamos, de la subdivisión, que eso es como el material excedente y hay que pensar qué hacer con eso, es casi como que la agregación, el resto de la agregación está por fuera, mientras que el resto de la subdivisión está por dentro, o algo así. Y creo que en ese sentido también aporta a imaginarse el carácter de una o de la otra. Como que una se pasa y la otra, en todo caso, se puede quedar corta, o algo así. Sí, y volviendo a temas del taller, ¿no? Que antes citábamos, ¿no? Que, por ejemplo, en mi caso, que trabajamos en Barcelona, como antes decía, este año estamos, bueno, sí, los dos últimos años trabajamos con esos dos vacíos, ¿no? De las encrucijadas, esos pulmones. Este año trabajamos sobre las diagonales, ¿no? Que en realidad son una especie de shortcuts que hay en la ciudad, ¿no? Que en algunos están preestablecidos por la propia grilla del ensanche, otros son anteriores, es decir, históricos, otros son posteriores, pero que en realidad también los estamos trabajando ahora, se está trabajando todo un relevamiento, y en ese relevamiento
Estamos trabajando sobre eso. ¿En qué momento la diagonal construye agregación respecto a esa grilla o en qué momentos la diagonal está subdividiendo esa grilla, ¿no? Dependiendo también dónde estamos poniendo la mirada, ¿no? De cada uno de los grupos. Hay grupos que trabajan sobre los nodos, sobre los ángulos, sobre bueno, diferentes situaciones, ¿no? Sobre los polígonos, sobre los perímetros de las propias diagonales. Entonces, es muy interesante cómo empezar como a entender cómo, según qué mirada estás haciendo sobre ese relevamiento, en realidad tu trabajo de sistema es de subdivisión o de agregación, ¿no? Y eso es lo que construirá el proyecto finalmente, queremos, ¿no? Ya que dijiste eso, me daba una duda, a ver si me la puedes contestar, hasta qué punto la subdivisión o agregación, pero digo, las diagonales se piensan como una capa superpuesta a otras capas, versus tal vez la complejización de una misma cosa, si se entiende. Mira, nosotros estamos trabajando ahora como si fuera una complejización, es decir, como un emergente. De hecho, hay momentos donde la grilla está encima de esas diagonales, hay diagonales que vienen incorporadas con la grilla y hay diagonales que se incorporan encima de la grilla. Entonces, lo que estamos haciendo es entender que son emergentes, o sea, que son realmente complejizan el sistema, no son tres capas superpuestas, sino que son la complejización, digamos, hacer complejo, ¿no? Un sistema donde emergen posibilidades diferentes en las diagonales respecto a la grilla ortogonal y continua, ¿no? Y universal. Por alguna razón, creo que la respuesta de que complejizan, a diferencia de la superposición de capas, que podrían simplemente seguir agregándose capas, la complejización me hace imaginar que se dirige hacia algo, ¿no? Como que puede devenir en algo de alguna manera, a diferencia de la mera superposición. Supongo que ese es el lugar de trabajo también, ¿no? Sí, la superposición trabaja más por agregación. Yo me acuerdo, hay un templo en Siracusa, en la isla de Sicilia, que hay como tres etapas históricas, ¿no? Y dice, es muy interesante cómo se nota que había un templo clásico y que luego un momento cerraron para hacer una iglesia y está cerrada como que en tabica entre columnas dóricas, ¿no? Que es algo como muy extraño. Incluso no hicieron a plomo la pared y está un poco inclinada y cada vez se ve menos la columna, ¿no? Entonces hay como una especie de agregación allí que también tiene que ver como en cómo la subdivisión construye mayor homogeneidad, o puede construir mayor homogeneidad, y también la agregación, en cambio, puede construir mayor heterogeneidad, ¿no? Uh-huh. Es posible. Para mí la agregación es posible porque en realidad puede ser cambiante la repetición, ¿no? En cambio, la subdivisión es difícil que vaya cambiando porque constantemente es proporcional respecto a lo que se está subdividiendo, ¿no? Sí, creo que diste en el clavo de por qué yo estoy tratando de trabajar más, por lo menos a partir de la agregación, como pensar por alguna razón, como acabas de decir, que puede llegar o creer que puede llegar más fácilmente a tal vez algún tipo de cuestionamiento de tipologías muy arraigadas, por decirlo de alguna manera, como que tiene el poder de salirse un poco más del sistema ya generalizado, digamos. O algo porque así. Tiende más a la diferenciación, digamos, la agregación puede tender más a la diferenciación, ¿no? Y en cambio la subdivisión más a la homogeneización, según qué temas. Exacto, y me parece que también en algún sentido, y esto es algo también más intuitivo y se puede debatir, pero creo que es un poco más fácil para mí imaginar que la agregación, uno puede concentrarse más en la cosa y en las relaciones relativas de la agregación para que el resultado sea un poco más fuera de control o un poco menos premeditado. Y la subdivisión, creo que justamente para relacionarlo por ahí con el tema de las diagonales, una subdivisión tiene que tener o un sistema detrás, un sistema de pensamiento muy complejo, o tiene que ser operaciones sucesivas. Una subdivisión simple es difícil para mí que uno no la prefigure, o algo así. Está bien. Sí, yo creo que ahora, bueno, ya que ya empezaste con las preguntas, incluso podremos abrir, ¿no? Pero ¿cómo en realidad uno habla sobre sumar y el otro sobre dividir, ¿no? Y eso ya sería un, ya casi filosófico, qué significa sumar y qué significa dividir, ¿no? Pero casi si te parece, podríamos abrir ahí
preguntas del resto de gente que esté escuchándonos. Y así nosotros podemos beber un poco de whisky. Bueno, salud. 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 Creo que van a ir llegando preguntas mientras ustedes beben, sea por el Zoom o sea por YouTube. Mientras van llegando. Hoy tengo que decir que la otra vez traje, bueno, llevé whisky. Yo llevé las dos. O sea, whisky y agua, ¿eh? Dos dobles. ¡Yo también! Agua y whisky. Sí. Porque pensé, esto es agregación, ¿no? En Escocia, o sea, nosotros normalmente siempre te bebes whiskies que ya tienen un poco de agua en realidad. Pero en Escocia siempre sirven como el whisky y un vaso de agua de manera que te lo mezcles un poco a tu gusto, ¿no? Y he pensado que estaba bien como agregación y como subdivisión, ¿no? Y mientras llegan las preguntas, ya que nombrabas el gusto, me daba. ¿Qué prefieren? Pero quizás no tanto como en un sentido ideológico o a priori, sino más post-racionalizado. O sea, que. No, pero, por ejemplo, haciendo proyectos agregativos o proyectos de subdivisión. Es que depende de los casos, ¿eh? Porque, por ejemplo, Manuel, antes decíamos como ejemplos, ¿no? Pero yo me acordaba como, y siempre hablando como temas, por ejemplo, de vivienda, ¿no? El proyecto de Alvar Aalto para la Interbau, ¿no? En Berlín, también es una pieza como de agregación, de hecho es una agregación que es simétrica. Y entonces una cosa que me parece interesante es que cuando el edificio lo cruzas en planta baja, desaparece parte de la agregación. Es decir, cuando se trabaja por agregación, la ausencia construye vacío, ¿no? Y es una manera de trabajar, y también ocurre con el caso de Robin Hood, etc. Es decir, trabajan más sobre densidad, ¿no? En el sentido de hay mayor densidad o menor densidad, o ausencia y presencia del módulo, ¿no? Es decir, cuando hay que perforar, ¿no? O generar como un paso, no puede ser que lo vacíes de cualquier manera, lo vacías sustrayendo una de las piezas que agregas, ¿no? En cambio, en el caso de la subdivisión, es al revés, es la densidad de mayor o menor subdivisión es la que construye vacíos mayores o menores, ¿no? Pero no es por sustracción que se construye eso, ¿no? Entonces, yo realmente me encuentro cómodo con ambas. O sea, me gusta que trajimos una nueva operación a la mesa. Ahora estamos hablando de la sustracción también. No, pero la sustracción es esencial. Es que, bueno, en este caso, Aalto lo hace así. O sea, que cuando aparece el túnel son dos piezas que faltan, ¿no? Y si vas a la planta superior es exactamente la misma geometría de la pieza ausente, ¿no? Entonces yo creo que también cómo construyen vacío ambas son diferentes también, diferentes operaciones, ¿no? Y, sí, yo creo que esto es aburrido por ahí, pero estoy de acuerdo en que ambas, pero de hecho en mi caso el par de años que me tocó estar en tesis y trabajar sobre rascacielos, siempre intenté, dentro del contexto de tener dos grupos, que uno trabaje un poco más a partir de la subdivisión y otro a partir de la agregación, a pesar de que el contenido tenía mucho que ver. Y me parece que también, como la cualidad de esos trabajos lo mostraron mucho, entonces es difícil decir una, porque justamente funcionan muy bien cuando se las piensa en par, o saber que si trabajo sobre una, la otra está como atrás en la cabeza en algún lado. Y eso que decís, Joana, del contenido que tiene que ver, ¿cómo funciona? ¿Cuándo el contenido tiene que ver con subdivisión y cuándo con agregación? No siempre. No, bueno, en ese caso justamente, si bien los casos en algún sentido lo podían llevar para un lado o para otro, eran contenidos comparables. Lo que sí creo es que hablamos de estas operaciones en una manera muy general, sabiendo en el fondo que por ahí no salió tanto acá, pero que para que tomen entidad y se vuelvan no solamente operaciones, sino más como modos de operar o proyecto, tienen que estar infusionadas de cuestiones o segundas formas de restricción que salen a partir del contenido. Claro. Y luego cuando si entramos como después en detalle en cada uno de ellos, también hay
como hay ciertas peculiaridades, ¿eh?, también de cada uno de ellos, porque, o sea, peculiaridades en el sentido de que, por ejemplo, si hablamos de agregación, también pensar estos días, ¿no?, en algún proyecto de Louis Kahn, ¿no? Y, por ejemplo, hay dos proyectos que son parecidos, ¿no?, que son de agregación, que es los baños de Trenton, ¿no?, y la casa Adler, ¿no? Pero en cambio es bastante interesante como en lo que se repite es algo diferente, es decir, en los baños de Trenton se repite el espacio, y en cambio en el caso de la casa Adler se repite la unidad, ¿no? Por eso ocurre que hay las esquinas esas un poco toscas a veces porque repiten la estructura, repiten las columnas, ¿no? Mientras que en cambio en Trenton no las repite, repite solo el vacío, ¿no? Entonces es bastante interesante cuál es el límite, digamos, de qué es lo que se está repitiendo, y eso también tiene que ver con lo que decía antes, que cuando tú trabajas con repetición es tan importante la unidad que repites como la junta que construyes. Es decir, ¿la junta cuál es? ¿Es una tangencia? ¿Es una suma? ¿O desaparece? ¿O es una separación? ¿No? Entonces, hay como mecanismos que son diferentes de los de subdivisión, ¿no? Sí, creo que es como la semilla o lo primero que uno piensa para después seguir trabajando y llegar a lo que se podría pensar como la forma de la agregación, que tiene que ver y a la vez tiene independencia respecto de la parte agregada. Tenía otra pregunta que era, porque hablaban de la megalomanía en un momento, y pensaba, ¿qué dos formas de megalomanía tiene una y otra, ¿no? O sea, porque... Yo creo que la subdivisión tiene la megalomanía de poder abarcar el todo, que eso ya es una megalomanía en sí. Y el otro, de partir del todo. ¿No? O sea, la subdivisión. La subdivisión en realidad parte de la totalidad, ¿no? Y el otro parte de la unidad, por decirlo, ¿no? Pero para llegar a la totalidad. Sí, por alguna razón la megalomanía parece siempre referida a la cosa más general del conjunto o algo así, ¿no? Pero sí creo que respecto de... Por ahí el momento que lo estábamos hablando, que tenía más que ver con la tradición arquitectónica y no la operación aislada, creo que son como megalomanías muy distintas. La megalomanía agregativa para mí es como más contemporánea respecto de la capacidad de determinar una cosa que siempre va a ser esa cosa y que en todo caso lo demás va a tener que adaptarse a eso, que es como un trabajo como casi más abstracto, diría. Y la megalomanía de la subdivisión es más de lo totalizante, o algo así, de la arquitectura tradicional, me parece. Claro. Y, o sea, y en esa línea pensaba, porque antes hablaban de ciudad, como qué, no sé, qué forma, pero quizás tiene alguna preferencia en eso, como de qué formas de ciudad, o quizás es algo que ya no es una ciudad. No, pero por ejemplo, las villas, bueno, tanto villas o favelas, o sea, las construcciones informales, ¿no?, como de autoconstrucción, son mucho más agregativas, ¿no?, y tienen unas ciertas leyes, ¿no? Pero incluso también digamos, los centros históricos europeos, ¿no?, las ciudades medievales también son agregativas, porque no son totalizantes, no se piensan desde la totalidad, ¿no?, sino que simplemente la agregación, ¿no?, en el transcurso de un accidente geográfico, un río o lo que sea, y unas ciertas geometrías, digamos, que van agregando al mismo tiempo que rompiendo las perspectivas, son las que generan de forma no total, digamos, llegando a unos límites que son los que son necesarios en cada momento, ¿no? Por eso ocurría que también las ciudades derribaban sus propias murallas para seguir construyendo más allá de esas primeras murallas, ¿no? Entonces, yo diría que esas son agregativas, en cambio la ciudad contemporánea es más totalizante, más de subdivisión, ¿no? Sí, pensé lo mismo, obviamente, en ciudades medievales, y me parece que además, mientras hablaba, se me venía la imagen de cada una de esas como zonas o ciudades, y decía cómo en algún momento la agregación permitía algo que hoy por lo menos vemos como más romántico, y la subdivisión por ahí permite algo más, por falta de una mejor palabra, racional, y que hoy en día tal vez es mirar esa cosa romántica desde un lugar más contemporáneo y ver como cuál es su límite o cómo se puede controlar de alguna manera. Es curioso porque las ciudades esas medievales agregativas, pero es un tema de seguridad, evidentemente, acaban teniendo recinto,
¿no? En cambio, las de subdivisión, teóricamente, ¿no? Las contemporáneas, que serían de recinto, no tienen recinto, ¿no? Son universales, ¿no? En el sentido de abstracción y de infinito, ¿no? Pero en cambio, creo que está bueno eso, ¿no? Como que siempre pensamos en la subdivisión como algo que parte del todo, y a veces ese todo es un todo imaginario, digamos, o prefigurado en una forma simple que en el mundo tal vez no se encuentra esa forma simple a priori. Me sorprende, Manuel, que no hayas venido a traer sobre el momento que empezamos a caracterizarlos como personajes. Pensé que ese iba a ser tu mejor momento. ¿Tenías algo más para decir sobre eso? No, no, en serio, me pareció un momento interesante, porque no sé qué tan de acuerdo estaban en realidad, pero era un momento como de la conversación más afectivo, además de era como técnico y afectivo. Manuel, ¿qué crees? ¿Que la charla fue más, el debate fue más agregativo o de subdivisión? No sé, es una buena pregunta. ¿Vos cómo lo ves? No, pero lo del carácter me interesa. No sé, lo del personaje también, pero lo del carácter me interesa. O sea, como creo que está ya consolidado en esta conversación que ambos son diestros en las técnicas de agregación y subdivisión. Pero a nivel más afectivo, o sea, como más. Sí, no, sí, yo creo que. Bueno, antes pues comentar, tienen carácter, o sea, tienen carácter completamente muy, muy, muy diferentes. O sea, más allá de los problemas específicos de cada. Pensados como técnica de cada técnica. Sí, antes de hecho decíamos, ¿no?, que la agregación es más extrovertida, ¿no? Porque va exteriorizando, ¿no? Su composición, ¿no?, sus operaciones, mientras que en cambio el otro parece como más introvertido, ¿no? El de subdivisión es más de introversión, de contenido, ¿no?, y ponerse de partir del todo, ¿no?, y como más de contención, ¿no? Entonces parece que en realidad, si fueran como directamente, digamos, caracteres, no sería el del introvertido y el extrovertido, bueno, el introvertido de la subdivisión y extrovertido de la agregación, al menos para mí, ¿no? Sí, creo que también por alguna razón es casi como que la agregación tiene que trabajarse de una forma más sutil o más diestra, para usar la palabra de Manuel, para generar algo de comodidad, que creo que eso también es algo muy contemporáneo, ¿no? Como que uno puede más fácilmente, de alguna manera, me parece, con la agregación, generar proyectos incómodos en su como reacción más visceral o estética, y que la subdivisión suele tender más a la estabilidad o a la cosa estéticamente fácil de entrar, y que en todo caso al revés tiene que trabajar más para generar una diferenciación conflictiva, digamos, o algo así. Sí, pero por eso en ese sentido es más introvertida, es decir, es más complejo encontrarle el wow a la subdivisión, ¿no?, que la agregación más directamente puede ser el wow, ¿no? Como, porque automáticamente, aunque después encuentres más cosas, pero además, de una forma como más inmediata y más directa, es capaz de mostrar, exteriorizar como cuáles son sus operaciones. En cambio, la subdivisión es más sutil en esa situación. Uno es más sutil y el otro es más... sí. ¿Cómo es lo del wow? Es como en el sentido de que en el sentido es de subdivisión, ¿no?, que digamos la subdivisión como interioriza más sus operaciones, y en cambio la agregación exterioriza más las operaciones, con lo cual el efecto este más de sorpresa, digamos, la agregación es digamos, lo tiene antes que en el caso de la subdivisión, ¿no? De sorpresa en el sentido de entender cuáles son las operaciones. Interiorizar o exteriorizar, ¿no?, aquello que hace. Es un efecto barato, como muy sensacionalista la agregación, me parece. Sí. Bueno, pero la subdivisión también tiene, no sé, la contracara de eso es la monumentalidad. Sí.
de la subdivisión, ¿no? O sea, como el, la idea de lo clásico. Claro, sí, estaba pensando como de la agregación, como, o sea, la rugosidad en ambas, o sea, como la agregación empieza, quizás tiene el problema de que necesita de cantidad, por lo menos dos, ¿no? O sea, como tiene, y el grano es, bueno, no grueso, sí, es como un grano grueso, en cambio la subdivisión va hacia la fineza, supongo, en su capacidad para incorporar más o más subdivisiones. Sí, pero igual, si son dos formas de brutalidad diferentes, ¿no? O sea, como... De hecho, es curioso, por eso antes, ¿no?, citábamos como en la misma época, en los 60-70, gente como desde el Team Ten, ¿no?, que hemos citado, metabolistas, que están trabajando de las dos maneras, ¿no? Trabajando pensando de una misma manera la sociedad y la arquitectura, ¿no? Pero en cambio con dos maneras de trabajar de una forma brutalista, ¿no? Pero es verdad que unos tienden, y estoy de acuerdo con lo que decías, que uno tiende más a lo bruto y el otro más a lo fino, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, lo pongo como ejemplo. A mí me pasa que imagino que querría siempre hacer agregaciones, o sea, como proyectos eruptivos o proyectos colonizadores, pero después, al momento de hacerlo, me doy cuenta que es solo una fantasía, porque prefiero la estrategia de la subdivisión. O sea, la subdivisión tiene mucho más control estratégico. Digamos, no sé cómo lo piensan. Sí. Eso. O sea, como de... ¿Tienen bebido de alguna manera cierto tipo de resultado que la agregación no tiene? Es casi como que la agregación hay que llegar al final del camino para decir, ok, ¿y ahora qué hago? Y la subdivisión es como que para mí lo, como estás diciendo, lo contiene más. O algo así, inherentemente. Sí, después también hay un tema en la subdivisión que está en relación con la idea también de la jerarquía, ¿no? Y de la subdivisión que os puede ir puede más fácilmente, yo creo, construir jerarquías dentro de la propia subdivisión, ¿no? Dentro de estas estrategias que comentabas, ¿no? También la agregación, ¿no? Sí que puede ir construyendo poco a poco unidades de mayor agregación, es decir, que la agregación de cuatro unidades de una misma medida o de o similar, digamos, asociadas a un núcleo, lo que sea, esas cuatro, cinco, seis, las que sean, repetidas pueden construir una unidad de agregación de otra escala, ¿no? Es decir, van construyendo casi como en el sentido de racimo de uvas, ¿no? Construyen jerarquía escalar, ¿no?, en función de la repetición de unidades, ¿no?, y de cómo son capaces de esa repetición de unidades menores construir una unidad de mayor escala y así sucesivamente, ¿no? En cambio, en otro sentido, yo creo que la jerarquía, y sobre todo cuando se trabajan a veces en temas en operaciones de grilla, ¿no?, ¿no?, y lo cito a veces en la de Barcelona, pero también antes citaba en las de en las villas comunales de Aureli, ¿no? Yo creo que también sí que trabajan como esas jerarquías, ¿no?, de otra manera, ¿no? Son como más automáticas o más asociadas a la idea de subdivisión. Tenemos una pregunta de Melissa Pomstein que dice: ¿cuál de las dos operaciones les parece que tiene más posibilidades de transgredir o traicionar sus parámetros iniciales? Por ejemplo, de la agregación, la unidad, y de la subdivisión, los límites. ¿O cómo podría hacerlo cada una? Yo creo que ambas pueden transgredir sus operaciones iniciales, ¿no? Antes, en la subdivisión, por ejemplo, citaba el caso de la Freie Universidad, ¿no?, de cómo es capaz de transgredir la idea de un límite claro, ¿no?, y a partir de subdividir incluso su límite, es capaz de casi construir un grano de agregación para poder adaptarse a unos límites, ¿no? Y lo mismo ocurriría con agregación, al revés. Sí, creo que igual, como bien estás diciendo, para transgredir una necesita de la otra, es lo que acabas de decir, incluso como la subdivisión subdivide de tal manera de que genera módulos para luego agregar. Y creo que ese es el punto, como que cuando una llega a cierto límite o de cierto exceso, incluso se podría decir, requiere de la otra para eso.
Sí, mismo el momento en el cual la agregación va a chocarse contra algo, tendrá que a su vez volverse introvertida nuevamente, ¿no? Es casi como que pega y rebota e invierte su sentido o algo así. Entonces, bueno, ahí estaba lo que en algún momento hablaban de la idea de ajuste. Me parece interesante el concepto de ajuste. Sí. Pero sin, no pensaba que se referían a que una llama a la otra, sino que cada una tenía su forma particular de ajuste, no sé, o de... Sí, cada una tiene sus formas particulares de ajuste, es verdad eso, ¿no? Pero sí que es verdad que algunos ajustes pueden llegar, digamos, a, de alguna manera, incluso parecer, si no lo son, ¿no? La otra, ¿no? Es decir, depende de cómo llegues a fragmentar el límite del recinto de subdivisión, ¿no? Acaba ocurriendo la idea de agregación, ¿no? O acaban ocurriendo operaciones más asociadas a agregación, ¿no? A repetición. Sí, creo que también el tema del ajuste es que si en una yo parto del componente y en la otra del total, digamos, o del conjunto, el ajuste aparece cuando llego a la otra, ¿no? Como si en una empiezo por la parte y así, cuando llego al otro momento, el ajuste es ese desfasaje. Y me parece que sí, que tienen como formas distintas de trabajar con eso, pero en algún sentido, hasta cierto punto, solo para decir algo como más molesto, creo que qué hacer con ese ajuste es como la parte casi más importante del proyecto, o algo así. Es como donde se juega el proyecto. Cuando yo no puedo hacer exactamente lo que pensé, si lo resuelvo productivamente o lo problematizo y eso se vuelve una oportunidad, es como el momento clave de la superación de algo, ¿no? No, y además, por ejemplo, cuando estamos hablando de agregación y la agregación tiene dirección, ¿no? Es más fácil entender como que no se trata de subdivisión, ¿no? Pero en cambio, cuando la agregación su múltiple dirección, ¿no? En tres dimensiones, acaba cerrando la propia agregación, es decir, que no se convierte como luego en infinita, también podrías leerla como subdivisión en algún momento, ¿no? Lo que pasa es que equidistante, ¿no? La agregación también supone que hay una cierta unidad, ¿no? Por ejemplo, y antes citábamos el Balden 7, ¿no? Pero en el momento en que se produce una agregación de cada una de las unidades, ¿no? Para llegar a un cierto límite, ¿no? Ese se simetriza en la X, en la Y, la Z y acaba cerrándose, ¿no? Como los grandes vacíos, también lo podríamos... ¿Qué es lo que le haría ser más agregación? Que las unidades fueran más aisladas estructuralmente incluso, ¿no? En cambio, como en ese momento, en el sentido casi incluso prefabricado, que decía antes, ¿no? Industrializado, ¿no? Como hablaba antes desde la idea de lo material también, ¿no? En cambio no es así, con lo cual también podríamos leer que en cambio es una subdivisión de una matriz. Sí, estaba pensando que es interesante el caso de Walden 7 porque los atrios, claustros, son un producto de la agregación de las unidades, ¿no? Entonces vas a ser como una segunda o tercera unidad, ¿no? O sí. No sé si ya no es una unidad, pero... me parece que es un caso interesante donde no sé si funciona a nivel de ajuste eso, sino que es quizás algo de lo que preguntaba Melissa de la transgresión o traición o superación, diría más bien, de sus parámetros iniciales, en el momento que genera otra unidad. Digo, porque... Sí, como en qué momento el sistema logra producir una cosa que es el otro, pero que es un otro con entidad, digamos, me parece que es también. Claro, y que ahí no funciona, en el caso de Walden 7, me parece que no funciona como sustracción, digamos, es como una agregación. Es lo que voy a decir ahora. O sea, el vacío no es una sustracción, no es la ausencia de la agregación, sino la construcción de una nueva escala de agregación, ¿no? Claro, claro. Y estaba pensando cómo funciona eso con la subdivisión, porque
Puede ser la transgresión de los límites, o puede ser la transgresión de la unidad, o puede ser el momento en el cual la subdivisión quizás, no sé, se subdivide tanto que genera unidades, o no sé. Y me llamaba la atención una cosa que era, es más un comentario, que cuando hablaban de que la subdivisión no tiene direccionalidad, pero... No, sí. ¿No? Digamos, depende... Me gusta que hay que decir cosas provocativas, ¿verdad? Así después discutís. Okay. Manuel, ¿no? Claro, claro. Sí. Y quizás una pregunta para cerrar era si podían contar un poco más cómo lo piensan esto, ya hablaron algo de eso, pero cómo lo piensan en el contexto de sus talleres. O sea, si no me equivoco, Joana, vas a estar trabajando agregativamente, dijiste en la conversación, ¿no? Sí. Y como interés, y no sé, Josep, si estás trabajando subdivisoriamente, pero no, me interesaba saber qué, no el por qué, sino qué les interesaba de eso particularmente, no absolutamente. ¿No? Adelante, Joana. No, creo que un poco igual se fue entreviendo, pero me parece que hay algo como de la posibilidad de pensar agregativamente que puede desestabilizar o encontrar oportunidades que ahora la forma en la cual se trabaja en Buenos Aires dentro de un sistema jerárquico subdividido como es la grilla y los frentes y las ventanas, la agregación podía ser una herramienta que permita, de hecho ahora lo estamos haciendo así, en la primera mitad del semestre generar algo que pueda no estar prefigurando cómo es que eso se va a ocupar y cuál va a ser el final necesariamente, sino más en como el comportamiento de la parte o una lectura cultural de la parte, mientras que la segunda mitad sería la evaluación de eso. Entonces, en algún sentido, está embebido en el ejercicio también la necesidad de la contracara del procedimiento. Pero trabajan con objetos, ¿no? Objetos domésticos, ¿o me equivoco? Sí, en realidad lo que pasa es que se está trabajando en 4 escalas y se generan los locales a partir del equipamiento y las unidades a partir de los locales, los edificios a partir de las unidades y así, hasta llegar al conjunto que es el equivalente a la ocupación de la manzana. Pero bueno, la idea es que justamente esto no se prefigure, sino que se pueda trabajar dentro de cada escala en algún sentido y que después evaluaciones y trabajo más contextualista, se podría decir, friccione contra eso. Nosotros trabajaremos por subdivisión ya. No, pero es verdad que aparte de trabajar este año en todas las diagonales y como estas son emergentes respecto a la grilla, el ejercicio lo trabajaremos finalmente en uno de los nodos, digamos, que construye una mayor confluencia de diagonales, que es... digamos, la Plaza de las Glorias, que es en realidad donde se cruzan la Diagonal, la Meridiana, Gran Vía, etcétera, ¿no? Y hay todo un cruce ahí bastante importante de diagonales, ¿no? Y de hecho lo que hacemos es un macro edificio, ¿no? En realidad de 4 cuadras por 4 cuadras, que lo que hace es contener, digamos, esas diagonales y hacer emerger en un solo edificio, ¿no? Interiorizar los atributos de la ciudad en un edificio, ¿no? Con lo cual, sí, trabajaremos en subdivisión. Sí. No, y además es esto de tener un gran edificio macro, y para mí al revés, es casi lo opuesto, como del grano fino, digamos, y de la manzana como la agregación de múltiples edificios. Uh-huh. Sí, de hecho nosotros eso, para que sean 203, será un edificio de 500 por 500 que contiene un parque, pero que tiene un parque porque tiene unas condiciones que tiene un parque, pero este edificio entendido en cómo precisamente la ciudad está interiorizándose en ese edificio, ¿no? Y construye desde la escala de ciudad hasta la escala, evidentemente, de la vivienda, ¿no? A través de la subdivisión. Claro. ¿Y por qué les interesaba, o por qué les interesa? No, digo, me parece súper interesante lo que decías de interiorizar la ciudad, pero
que Joana decía algo de como, no sé si dijiste una fuerza que se expande o entendí algo así, pero me daba curiosidad, Josep, ¿qué interés le encontraban a la internalización de la ciudad? O sea, que claramente sea por subdivisión. Sí, creíamos que la ciudad, digamos que muchas ciudades tienen como atributos diversos con habitáculos, digamos, iguales, totalmente homogéneos, ¿no? Y nos parecía que las ciudades deberían como interiorizar en esos espacios domésticos esas estructuras urbanas, ¿no? Y que para eso significa no generar un límite digamos que no haya como una manera de trabajar que es especulativo, ¿no? Desde la fachada, es decir, desde el límite de lo privado, lo público, hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Entonces me parece interesante como interiorizar esos atributos de la ciudad dentro, ¿no? Y entender que cuando estás en un dormitorio del ensanche de Barcelona, ¿no? O sea, que estás entendiendo, o sea, a través de la subdivisión de cómo el emergente de una diagonal que está afectando una grilla también está ocurriendo en tu habitar. O sea, lo que me hace pensar eso es que la subdivisión planteada así es más un pensamiento estatal, es como un municipal, estatal o de ciudad, alcaldía o lo que fuere, pero estatal, y la agregación es un pensamiento más de economía de mercado, ¿no? Como de... Sí. Sí. No, sí, como... es que me parece que es eso, ¿no? Como que en algún lugar sí, como es decir, sí, dale. Es decir, ¿no? que en el espacio del habitar las cosas no se piensen tanto como la suma de cuántas habitaciones hay, sino en qué tipos de espacios se generan en ese lugar, ¿no? Y entonces hay lugares que evidentemente construirán a lo mejor mejores condiciones para comer o para dormir, pero también depende de las personas. Entonces, más que pensarlos como unidades que tienen, digamos, una acción definida, ¿no? Como dormir, comer o leer, digamos, trabajamos desde lo contrario, ¿no? Es decir, entendiendo la espacialidad, ¿no? Y los sistemas urbanos, trasladarlos, ¿no? A sistemas domésticos, ¿no? Y eso construye ciudades. Repensar la unidad a partir de las características de la ciudad, y en mi caso es repensar la ciudad a partir de las características de la unidad o algo así. Claro, porque digamos, en esa línea pensaba también que en ambos casos, no lo dijeron explícitamente, pero me parece que lo fueron rondando, que es el tema de las normativas. En la subdivisión, pensaba así más estatalmente, las normativas son normativas explícitas, normativas regladas, reglamentadas, legisladas, rubricadas, inscriptas, formales. Y en cambio, en la agregación es un problema de normativas implícitas. Digo, en el sentido de, no hay normativas para la altura de una silla, por ejemplo. Digamos, puede estar estipulado para tal o cual organismo, pero que yo sepa no está estipulado para la comercialización de sillas, o de termos, o de mesas, mesitas, quizás picaportes, no lo sé. Pero digo, ahí hay como una cosa como de vuelta, como dos tipos de normativas completamente diferentes, unas más formales, otras, o unas más explícitas, otras más implícitas, unas más de la convención y otras más de la ley, ¿no? No sé, me parecía interesante esa relación. Que, no sé si a eso estaba buscando como el punto del contenido que decía antes Joana, como cómo el contenido se relaciona con las operaciones. Ya saben, una cosa que creo que ha estado bien también de la charla es relacionado con los talleres. Yo creo que es buenísimo para los chicos también, ¿no? Para entender también, ya me clarifica como operaciones y maneras de que estén trabajando los talleres, ¿no? Y que no sea que es, no es importante si es válida subdividir o agregar, las dos son válidas, ¿no? Sino entender entonces la coherencia de pensamiento que hay sobre esa situación, ¿no? Sobre ese sistema de operaciones, ¿no? Claro, totalmente. Bueno,
Josep, Joana, ha sido un gusto. Nos estaremos encontrando pronto. Muchas gracias por la conversación. Gracias a vosotros. Nos vemos bien pronto. Sí, gracias a vos. Es un placer participar siempre en el ciclo. Un placer. Bueno, nos vemos pronto. Hasta luego. Nos vemos pronto. Chao. Chao.